Muy nerviosa. Bueno, sí, suele pasar. ¿Has tocado la obra antes en público? No. Bueno, viste que también, esto para todo, tenemos que saber esperar de la situación en la que estamos. Es una obra que es bastante traicionera. Entonces, primera vez que la tocas en público, ¿hace cuánto la tenés? Y la empecé el año pasado. Que te empiezan a funcionar en público cuando ya la tocaste. Entonces, bueno, está bien, esto tenerlo como un fogueo para cuando la toques, de verdad, en público. Y antes de tocarla en público, hacer varios fogueos, porque no es que necesita eso. Por eso, viste, el cuestionario que les mandé, y por eso les pregunté si todos querían tocar la obra, porque a lo mejor algunos no se sienten en condiciones de cargarla entera. Pero bueno, a ver, bastante bien está esto. Bien, y tenés muchos recursos que tenés que optimizar para tocar más tranquilo, más seguro, sobre todo cansarte menos. Viste que llega un momento de la hora que uno se agota. Se me pasó sobre todo ayer que, bueno, siempre la vengo estudiando por partes, pero ayer, bueno, voy a tocar de principio a fin, pero lo hice 4 o 5 veces. Y te morí. Hoy me levanté. Sí, claro, bueno. Horrible. También esto de tocar la obra entera, primero para uno, varias veces, después de tocar la obra entera para otro, varias veces, y después recién ya estás en condiciones de tocarla entera para más gente. Siempre piensen en eso, porque no es un detalle menor. Bueno, eso tenés la sección de la marcha, que ya sabemos que es bastante compleja, y aquí los pedales te tienen que ayudar un poquito más. No siempre pedales largos, pero... muchas veces estás llegando tarde con el pedal, porque acá sí tenés que usar mucho el recurso del pedal simultáneo, que es el pedal que vos pones cuando atacás, no después. Porque ¿qué es lo que sucede? Vos atacás acá y te tenés que ir para allá, sí. O a veces atacás acá y te tenés que ir para acá, tenés que venir para el lado. Entonces el pedal, el pie tiene que estar listo para poder tomar esas notas, ¿viste? Que no pase que tocas, te pones el pie, pero vos ya te fuiste. Eso pasa muchas veces y para eso necesitas poner también pedales más cortos. Así que si vos lo vas a poner un poquito antes, también el pedal anterior lo tenés que retirar un poquito antes. ¿Sí? Eso te pasa, por ejemplo, acá. Es un pedal que vos lo vas a poner en la nota grave, sobre todo en estos lugares que vos tenés claro. La negra con puntito, porque acá es más largo, sí. Pero lo tenés que soltar. Y acá vos lo vas a ir sacando. Te vas a quedar con el pedal hasta ponerlo acá de nuevo. Bueno, en estas semicorcheas lo vas a ir sacando. Te lo muestro para que lo veas. Vamos a hacer el... Gracias.
el pedano lo podés poner rápido y ir sacando lento. Lo podés poner lento y sacar rápido. O sea, hay distintas velocidades con el pedano. Acá no tenés que poner rápido. Lo podés sacar un poquito más gradual. De cuando llegas a la última, te estás en el pedal. Thank you.
melódico, porque acá tenés ta 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 pa 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 sol, sí, sí, se te va, se te va, ahí ya está, son melodías, entonces, claro, ya las podés cantar un poquito más, ¿bien? Bueno, entonces, arreglar un poco lo de los pedales, si querés después te mando alguna información extra que tengo por ahí para que lo entiendas mejor. Dale, dale, dale. Timbrar y equilibrar el sonido, sobre todo no cargar tanto los graves, en algunos lugares sí, en algunos lugares el grave es grave, explosivo, expansivo. ¿Viste el preludio este de...? No sé, bueno, también es muy fuerte, pero no tocas las tres voces iguales. Siempre hay un timbrado en cada una, ¿eh? Bueno, entonces, acá también, todas que van en distintos niveles. Pero otra cosa que vos tenés que lograr es que los tiempos débiles estén un poco más livianos, no tocarlos para abajo, ¿eh? Vos tocas... le da esa marcialidad, ese sentido de marcha.
Entonces, bueno, por un lado tenés este recurso de que estén las tres en el mismo movimiento, pero en la última vos tenés que hacer una pequeña contracción acá, entre los dedos y acá la bóveda. Para que tengas el nervio, esa sensación de marcialidad. Después tenés que resolver el tema de los saltos, que bueno, justamente es todo un tema, porque en estas obras complejas, viste lo que le explicaba a tu compañero, que hay que separar las dificultades y resolver de ahora. Entonces, ¿cómo hacer para estudiar lento, pero que este recurso de las notas repetidas rápidas te salga? Sería todo lento menos eso rápido. Exactamente, como si vos te pusieras un doble puntillo, claro. Pam. Pa. Gracias.
acá, ¿no? Acá tenés una entrada, ¿no? Para arriba. Ahora, esta la puedes agrupar. Entro en esta y salgo en esta. Entro acá, ¿sí? Trabajar solamente con la nota.
no te salen cosas que vos querés que te salgan y te frustras un montón. Y a veces es porque uno no tiene la paciencia de estudiar de un paso a paso una labor independiente. Bueno, técnicamente, sí me parece que este toque tiene que estar más comprensible y sobre todo sentir, si no tuvieras un iPad, ¿no? Que esto está más libre. Por posición, a veces tus dedos también están ubicados de una forma armónica, las
Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con este acelerando que viste que es difícil? ¿Me puedo quedar 5 minutos más? Sí. Bueno, acá está también cómo pensar la música. Obviamente que acá, para empezar lento y no correr tan pronto, tratemos de pensarlo por corchea. Porque este es el periodo que empezamos. Teníamos mucha velocidad. Pero era. Vamos a subdividir, porque la subdivisión nos ayuda a frenar. Como si, si vos quisieras avanzar y alguien te está reteniendo. Eso hace pensar subdividir. Entonces, podemos organizar así. Dos compases podrían estar subdivididos en un corcheo. Sin acelerar todavía. Estos dos que vienen, podríamos seguir subdividiendo un corcheo, pero acelerar un poquito. Ahora, estos dos que vienen acá, los podríamos pensar en negra, pero no acelerar. Y estos dos, pensados en negra, acelerar un poquito y encontrar un poquito. Okay. Podés probar ese plan a ver si te funciona. Si no, te tenés que idear un plan, porque no podemos hacer acelerando así sin ningún parámetro. ¿No? Entonces, vamos a probar.
Es una cuestión de equilibrio, no es que es una nota para timbrar porque tenés que cantar esa línea, simplemente equilibrar y que se sientan como tres tildes diferentes. Una timbra para cantar. ¿Ok? ¿Probarlo? Y ya terminamos. ¿Dónde puedo tomar? Bueno, no me... Bueno. Thank you.
ratito nomás, ¿no? Sí. Una pequeña pausita. Muy bien. Bravo.